Hola, yo soy Big Joe. Y ella, por la razón que quería el Tinkerbell, ella le puso los nombres de sus hijos en las alas, representando que sus hijos eran algo mágico. El Tinkerbell duró aproximadamente como 2 horas para terminar, a 2 horas y media, que es algo muy común. Yo creo que el Tinkerbell salió muy bien, ella salió de aquí muy contenta. Mi nombre es Raúl Nájera, en la industria del tatuaje me llaman Lonely Boy. Una de las razones de la razón por que el Carlos se puso el tatuaje en el cuello es simboliza la foto de su hija, y una de las razones por que se la puso aquí enfrente es para todos los días cuando se mira su rostro en el espejo puede mirar a ella y eso le puede dar un día mejor. El tiempo que me tomé en hacer ese tatuaje fueron como unas 2 a 3 horas. La razón que me tomé tanto tiempo es porque es difícil de hacer tatuajes en el cuello por como la forma que está es redonda y no es como hacer un tatuaje como en el brazo donde nomás puedes estar ahí haciendo el tatuaje. Se tomó más experiencia para hacer algo así. Ese es el más que me hurt the most, mucho duele. Esa es mi hija Carly, ese es mi papá Cappy, esa es mi mamá Vicky. Estaba haciendo unas flores hibiscus, estilo hawaiano, con unos de los colores favoritos que a ella le gustaban. Ya a la chava le gustaban mucho esas flores, o sea, ya tenía rato que quería ponérselas. Porque cuando tuvo 18 dijo que quería unos tatuajes de hibiscus, so le dije que estaba bien. Su mamá le dio permiso y le dio un raite para acá para que se las pusiera. Pues yo tengo una del sol y luego tengo otra de que dice mi nombre en japonés. Claro, todos los tatuajes duelen, ¿no? Son con agujas. So, el que dice que no les duele son mentirosos. El trabajo que hacemos aquí es 100% limpio. Todo lo que hacemos aquí le echamos muchas ganas. Todos los artistas que tengo aquí son todos registrados por el condado de Los Ángeles, el condado de la salubridad.